caso anterior de no, yo soy muy correcto, sé que leyendo todas las cosas que se dio últimamente al interior de hecho, capaz de hacer las cosas, sería un poco más complicado. Pero el problema es que uno que tiene un poco de conocimiento, a veces que caso, yo estoy seguro que ellos, en su subconsciente ya, que para el hombre, para no tener un buen momento porque hizo esto, porque lo otro, porque hizo lo otro, no ha ganado defensa por esto, pero les da pena, evidentemente, los problemas que tienen durante el trabajo de esta parte. Y de luego, yo puedo hacer el valor de que el proceso de la casa le está muy importante. Seguimos en la segunda parte del programa y vamos ahora a hablar de por qué los comerciantes, y esto que quiero que me lo aclare, por qué en algún momento de las cosas se señalan mucho para el año 2016. Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en el caso en concreto, yo quería para decir que este es otro de los graves problemas de la justicia, porque depende del juzgado en que te caiga un determinado procedimiento, un juzgado va más rápido u otro va más lento. Por lo tanto, eso, desde un punto de vista del principio de igualdad, este principio de igualdad hay que dar absolutamente fracturado o quebrado. Que una persona que ha despedido el mismo día que a otro, y esto suele pasar, sí. Pues son varias personas de una empresa que han quedado despedidas, ponen la demanda los dos el mismo día, y unos tienen el juicio para el cabo de 2 meses y otros para el cabo de 2 años. Esto es otra discusión que el sistema tiene que solucionar. La razón de ello, pues bueno, la razón fundamental es la mayor o menor rapidez de unos y otros jueces, y sobre todo el colapso o no de determinados juzgados. Hay algunas causas, por ejemplo, en materia de jurisdicción social y de derecho de trabajo en la seguridad social, de que son urgentes y en los juzgados en que están colapsados, se va a dar mayor importancia o mayor, se citarán con mayor brevedad a esos procedimientos y por lo tanto, los procedimientos normales, podemos llamar entre comillas, o sea, reclamaciones de cantidad, invalidez, etcétera, que tienen una importancia vital para el ciudadano, para la persona, porque de ellas depende su propia subsistencia. A lo mejor se pueden prolongar en 2 años. La causa de ello, muy clara, el colapso de determinados órganos judiciales, sobre todo los más antiguos. En algunos casos, el exceso de retardo por parte de los magistrados en dictar determinadas resoluciones, porque se las trabajan demasiado, esta es normalmente la causa. Y la solución, obvia, juzgados sobrecargados, tiene que tener un refuerzo. Aquí, afortunadamente, el TSJ de Canarias, previa aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio, que es el que paga, hemos tenido en los juzgados de justicia una gran cantidad de refuerzos. En la sala también, yo estuve en un refuerzo en la sala, precisamente durante el año pasado, y la verdad es que ese tipo de medidas son las medidas que hacen de que esto se pueda evitar. Es la única medida, no hay otra. Lo que no va a hacer, la gente está muy cansada. Nosotros somos humanos, lo ha dicho muy bien Ramón antes. La gente tiene su vida privada y lo que no vas a hacer es poner 25 o 30 juicios al día. Porque entonces todos los que son hombres pueden acabar que su mujer les diga que se vaya y los que son mujeres que su marido les diga que se vaya. Esto es normal, porque sus hijos acaban. Es imposible conciliar la vida por eso hay si nosotros en una ambulantalista intentamos sustituir la ausencia de medios o de refuerzos por parte del Ministerio, del TSJ y del Consejo, la única manera de solucionar eso y no crear un agravio comparativo a los ciudadanos sería trabajar 12 horas al día durante los 7 días a la semana. Exacto. Murió de un paro prolongado donde no había sistemas de salud y tardó en llegar una ambulancia una hora y media. Y murió allí. Con las botas puestas que se tienen. A veces la gente, sobre todo los clientes, que no entienden a veces los problemas de la justicia, cuando llegan a nuestro juzgado de lo social y ven una lista de 30 juicios en un día y de 10 minutos de diferencia uno y otro, ¿cómo es posible que esto? ¿Puedes explicar por qué pasa esto? Si quieres sacar el trabajo, tienes que señalar muchos juicios al día. Si señalas 10 juicios al día y te entran 1.400 al año, el juicio de 1.400 es para la carrera. Nos quejamos en el 2017. Está todo inventado. Claro, en Sevilla están llegando esos juzgados en Sevilla. Juicios de despido para el 2019. Pero, con queja por parte de las asociaciones de la juristas. Tampoco nos escandalicemos porque es lo que hay. Si tú quieres señalar con un mínimo de tiempo para ver cada asunto, digamos que deberíamos señalar 10 juicios al día. Con 1.400 hablamos de las cuentas. Es que no hay tiempo material que poner.
Y a mí como juez lo que más me duele es tienes un día de... Yo llevaba a trabajo yo días de 20 juicios. Hay que contrapesar o rapidez o... La calidad. Pero yo... Se intenta llegar a un término medio. Pero muchas veces lo que el ciudadano no le molesta, digamos que las sentencias creo que no se resienten en calidad, pero sí se resiente la atención que damos al ciudadano. Porque tenemos que ir a toda velocidad. Y el ciudadano que viene a juicio se sienta en esa silla y te quiere contar su caso porque es el suyo, el único. Y te lo quiere contar y te lo contaría, me dedicaría por lo menos un cuarto de hora. Pero yo no lo puedo parar de un minuto para que me lo cuente. Es más, no me lo va a contar él, me lo va a contar su abogado. Y el ciudadano se va a desaparecer su defecto porque no me lo ha podido contar. Y aprovecho para decir que para esto, y hablamos antes de dinero, para esto tendríamos que utilizar medios que ya existen en el mundo, la mediación. Los asuntos no tienen por qué llevar a los juzgados. En vez de invertir en edificios grandes que de la justicia, invierta usted en un servicio de mediación para que el ciudadano y la empresa se sienten en una silla y no tengan que ir a un juzgado. ¿Usted sabe la cantidad de dinero que se ahorra con esto? Pero es que está inventado ya. Aquí estamos esperando para que en España la mediación. Está empezando la mediación ahora, ha empezado en materia de familia, custodia de los niños, pensión alimenticia. Se está intentando que en penal, en social somos la hermana pobre, ¿para cuándo? Y bueno, no tiene que ver con la conciliación. No sirve para nada. La última reforma de la jurisdicción social es un buen avance, porque se ha conseguido avanzar en muchos temas, o ha ido a revisión, ha sido para todo. Yo no se avanza ahora de las maneras. No me parece que sea una mala ley, pero no, en este sentido no se puede tomar avance. El tema de la mediación y de solucionar y llevar a cabo medidas extrajudiciales de solución de conflictos es una cuestión de voluntad política y de dinero. Y sabemos que se están cerrando hospitales y se están cerrando colegios, pues claro, el reclamar esto es un poquito de ciencia ficción. Pero no, yo creo que la ley está bien, la ley de jurisdicción social, pero ha habido problemas y existe un problema, sobre todo de carácter informático a la hora de aplicar. Se sabe perfectamente de que se establece la acumulación de asuntos que derivan de la misma materia, en un mismo juzgado, sobre materia de trabajo, etc. Estaba muy bien para evitar sentencias contradictorias de diferentes juzgados, que son todas las cosas que sorprenden mucho a los ciudadanos, en la materia también de despidos objetivos, en todo tipo de materias que puedan dar lugar a la acumulación, pero esto luego en la práctica no se da, porque no hay un registro informático que el propio decanato derive todas las demandas al mismo juzgador. Entienda, para que lo entienda, una demanda en materia de despido objetivo de un trabajador de una empresa, de un despido por causas económicas, y son 10 trabajadores los que demandan, y son 10 personas, 10 juzgados diferentes los que conocen ese asunto. Puede pasar de que 5 juzgados digan de que el despido es precedente y los otros 5 que el despido sea el precedente. Esto crea un problema de inseguridad jurídica que la ley desde el punto de vista formal evita, porque obliga a la acumulación de estos procedimientos para que los vea un solo juzgador. ¿Vale? Y evitar la contradicción de los ciudadanos que puedes oír, porque el tuyo ha sido procedente y el mío precedente. A ver, ¿pero qué es esto, no? Pero luego en la práctica informáticamente esto no se hace. Porque esto tendría que ser el propio decanato el que cogiera el despido objetivo de la empresa PP. Reconduzco todo esto. No, sí, pero bueno. Ustedes la obligación legal no la tienen. No, pero yo quiero colaborar un poco en ese tema. La obligación legal no, porque la ley está pensada para que sea el propio decanato, el órgano que recibe todas las demandas, quien haga esta discusión. Y el sistema informático que hay no permite. Hay que decir al ciudadano: el ciudadano no sabe que en España hay 14 sistemas informáticos diferentes. Imagínense que Hacienda tuviera 14 sistemas distintos. Seguimos con las mismas. Lo que pasa en un juzgado de Canarias, el juez de Albacete, de Badajoz y de Gerona, no lo sabe. No se entera. Hemos hablado antes que la transferencia de competencias a las comunidades autónomas fue buena. Pues sí, que tuvo cosas malas, como esta. ¿Pero por qué? Por un problema de voluntad de no hacer, cojase el mejor sistema. No, haber obligado a la transferencia que todos los sistemas que se implantaran tendrían que ser el mismo. Ahora tenemos un sistema instante por un problema puramente presupuestario. Y aparte, lo malo es que nos lo van cambiando. Yo no soy ingeniero informático. Todo lo que hay es una persona bastante torpe.
a mí cada vez de que me cambien el sistema, igual que yo, me supone una pérdida de tiempo. Con Ramón, que es un sistema que tenemos. Bueno, porque usted es un experto, pero yo no lo soy. No, Ramón. No, en cuanto al nuevo, el nuevo funcionador de textos. Ah, no, perdón. No, el sistema de adelante es bueno. Pues adelante es bueno. La herramienta. Es cierto que desde que tiene presupuestaria se ahorra. En un programa, no quiero dar marcas. Nosotros tenemos un procesador de texto de una marca determinada, Word, que está gratis, creo. Que es gratis. Pues es peor que el que teníamos alquilado. Pero estamos en lo siempre, los medios no nos los ponemos nosotros. Los medios no los ponemos nosotros, somos voluntarios. Es el pasado. Los medios contratan a sus empleados, nosotros no contratamos a nuestros empleados. Entonces, el pasado, por ejemplo, en la relación con don Francisco, lo que estaba diciendo, que se llama en el 2017, ¿no? Yo creo también que es importante transmitir que la profesión de juez es una de las más controladas y vigiladas, porque hay el sistema, hay un servicio de inspección en el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros mensualmente mandamos estadísticas, trimestralmente mandamos estadísticas, y las estadísticas suelen procedimientos ingresados, resueltos, pendientes, sentencias pendientes de poner de más de un mes, de menos de un mes, de más de dos meses. Cuando salta algo, estamos sometidos permanentemente a la inspección virtual, que pueden acceder a esos datos, saber cómo está. Oye, ¿usted por qué tiene? ¿Y usted por qué tiene 10 asuntos pendientes? Son 10 asuntos muy complicados que tengo que pensarlos, pero que ya no te controlan, tienes que rendir cuentas. Viene la inspección cada año, año y medio, viene arriba, se meten en el despacho, se meten en el juzgado, miran a ver cómo están los asuntos. Es decir, eso hay pocas profesiones que estamos tan controladas. Entonces, ¿el inspector de Hacienda y Trabajo no representa? Entonces, eso es importante también, que yo voy a saberlo, es decir, que la profesión del juez, primero, es muy difícil, porque tienes asuntos muy complicados técnicamente, jurídicamente, humanamente, es decir, que piden una respuesta a ese conflicto que no es fácil darla, tienes que darla en tiempo, en forma, y después, desde también, el control permanente del Consejo General del Poder Judicial y de inspecciones también del Consejo General. O sea que, ¿sabe qué dice? Hay disfunciones, perfecto. Hay compañeros, o a lo mejor en algunos puntos que van un poco más tarde, pero es lo mínimo y lo menos. ¿Sabes? Lo menos. Y, bueno, hablando de su posición, ¿qué usted me gustaría mostrar a la cantería, al sistema de justicia? ¿Cuál es su opinión? Pues, no te contesta nada. Pues eso es de las más complejas que hay. Yo siempre, hasta hace pocos años, había sido un defensor de esta posición, porque me parece el más objetivo y el único que es capaz de demostrar una serie de conocimientos mínimos. Ahora bien, yo creo que cada vez es menos partidario, sinceramente. Yo creo que debe aplicarse algún sistema en el cual no sea solo memorístico. No digo que ahora sea solo memorístico, que la gente no tiene claro que después de la oposición hay una línea de espera judicial muy duro, yendo a juzgados. Entonces, yo creo que deberían ponerse los dos sistemas. Yo creo que siempre tiene que haber un sistema memorístico como método objetivo de demostrar unos conocimientos. Pero debería irse más a la parte práctica. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues, ponerle el cacao, ¿verdad? Muy complicado. Muy complicado. ¿Qué haría usted, aparte de poner más medio en la reforma, qué reforma procesal haría usted en la medicina para administrar más todavía este procedimiento? Porque usted sabe conmigo que el social, al menos con la justicia social, es la que más rápido funciona de todas las cosas. En materia de justicia, lo que se lo hace en la social, la OPE, es más rápido con diferencia en relación con todos los derechos o los derechos culturales. Un juzgado que sea, era. Bueno, sí, es cierto, un juzgado que vaya a abrir puede absorber las sentencias de 30 que están, o sea, que los juzgados están siempre en el plazo de 3 meses. Sin ningún tipo de problema. De hecho, hay varios juzgados de lo social aquí en Las Palmas. De hecho, Las Palmas, yo creo que hoy en día, a fecha de hoy, la gran mayoría de juzgados funciona muy bien. Y de 3 meses estar liquidado esto, que la jurisdicción trae de procesos administrativos, que es absolutamente una locura, vamos. Una quimera, es imposible que pase una jurisdicción que te pueda costar 3-4 años de procesos de resolver un asunto. La civil
entrevista me parece que estaba yo, luego Juan ya lo explicará. Yo ¿qué haría usted para agilizarla? Más todavía. No, pues, ¿qué traba le quitaría usted al procedimiento? ¿Qué forma de cómo se trabaja en la hombre? Vamos a ver, quitar más trabas procesales de las pocas que quedan. Ya este día, vamos, tremendamente complicado. Tenga en cuenta que una demanda se tiene que notificar a las partes. Yo no haría ninguna reforma procesal. No haga usted reforma procesal, ponga tres juzgados más. Exacto. La única solución que hay y se acabó. No haga solución. Que ahora no haga más reformas, por favor. Vale. Aparte, tenga en cuenta otra cosa con esta reforma. Y ahora voy a defender a nuestro colectivo, sobre todo a los que estamos en la política social. Tenga en cuenta que nosotros cada año tenemos que hacer un máster. Porque cada año cambia las cosas laborales. Cada año, o sea, cada mes. Cada mes. O sea, hay normas laborales. Bueno, el sistema de autorización y de formación al cual nos tenemos que adoptar los jueces es absolutamente los jueces que nos emplean sobre todo una auténtica locura. O sea, aparte de poner sentencias, nos tenemos que partirnos a cursos de formación que, aparte, ya no nos ponen sustitutos porque no hay dinero. La formación, a fin de cuentas, no es como tiempo de trabajo, sino tiempo propio, aunque sean horas de trabajo en muchos casos, pero efectos prácticos no nos quitan ningún tipo de trabajo. Y luego, aparte, en tu casa, estudiarte todas las nuevas normas que han surgido. Lo que es cierto, y eso también, claro, a César López de César, de que en este caso, el Consejo General de Autoridad da mucha y muy buena formación. El problema que hay es la formación que ocupa nuestro puesto de trabajo, indirectamente, perdón, nuestro tiempo de trabajo. Porque nosotros los juicios los vamos a tener que hacer igualmente. Vamos a tener que cambiar los días. Y nuestro trabajo realmente duro es hacer los juicios y las sentencias. Entonces, ese tiempo que vamos a dedicar a la formación, el problema que hay, que es que tenemos que pasar el fin de semana, tiempo que hemos estado formando, haciendo las sentencias. Y esto es uno de los problemas que se plantea. Ahora bien, eso lo insisto, los cursos de formación que nos dan más. ¿De la rendición es bien? Sí, yo conozco de referencia la jurisdicción social y creo que es una jurisdicción mucho más ágil, menos formalista, en lo que tendrían el resto de jurisdicciones aprender mucho de ella. Yo creo que en la jurisdicción civil, bueno, los plazos procesales son los que son. Es decir, que el mandado tiene 20 días para contestar y son 20 días, y claro, son 20 días hábiles, ¿verdad? Y la natural es que se entra. Yo creo que uno de los grandes problemas es en las clasificaciones, el procedimiento, lo que veníamos antes hablando de el que no quiere recibir una notificación, dice, no se le puede emplazar, no recoge la citación, no abre la puerta, no va al juzgado a recoger la citación, dice, son reformas, pequeñas reformas que se van cambiando antes, por ejemplo, en los arrendamientos, en los desahucios, por falta de pago, el señor que tuviera que ir a su casa a alguien que no le paga la renta. Pues antes iba y no partiendo, por ejemplo, que no haya mala fe, sino que los funcionarios del juzgado, el servicio económico de notificaciones, van por las mañanas a notificar al señor a su casa. Yo trabajo por la mañana, no estoy, tienes que ir por la tarde. Pues no recibo la notificación, no hago, no. Entonces, claro, todo eso se dilata. Eso fue una modificación que hubo y decía, oiga, en los supuestos de arrendamiento de vivienda, pues la notificación realizada en el inmueble arrendado vale ya. Y si no la recoge, se le tiene bronca o se le puede acudir a edicto. Entonces, son todo modificaciones en el sentido de que yo creo que donde se pueden acortar los plazos es en esas fases, digamos, aparte del procedimiento, fuera del procedimiento, de forma práctica. Exacto, las notificaciones, los emplazamientos, por ejemplo, otra de las modificaciones o reformas que hubo fue la posibilidad de permitir que los procuradores se hicieran cargo de esas notificaciones. Por ejemplo, un asunto de la parte demandada era un local nocturno. Claro, el funcionario iba allí a las 11 de la mañana y estaba cerrado. Claro, había que habilitar horas nocturnas y el funcionario del servicio común no iba. Entonces, el procurador se hizo cargo y fue y notificó. Y entonces, son todo modificaciones y pequeñas reformas que van que agilizan. Pero realmente ya eso no son disfunciones, sino que son... Estamos en un estado también a veces hipergarantista, es decir, el que quiera o el que sepa que tiene un procedimiento que no paga, tampoco se puede voluntariamente
poner al margen del procedimiento. Entonces hay que decir, bueno, pues usted no quiere recibir la notificación, pues por edicto. ¿No? Entonces ahí se podría. Y desde el punto de vista retributivo, ¿se considera usted bien pagado, la verdad? ¿O usted considera que la profesión, dada la importancia social que lleva a cabo, dado que el juez debe vivir, pues no como mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie, o sea, mantener un nivel retributivo digno para que usted pueda ofrecer su vida privada y además su vida en una absoluta libertad? Yo me considero bien pagado, pero me gustaría ser pagado como creen que me pagan, como creen los ciudadanos que me pagan. Hay digamos, cierto malentendido con otras profesiones. Claro. A veces vas por la calle, hablas con la gente, tienes familia y te preguntan, ¿cuánto vale usted? Y yo, ¿cuánto ves que gano? Y te dicen cifra, y digo, madre mía, estaría ganando la mitad. En España digamos que hay ciertas profesiones que ganan históricamente, ganan mucho dinero, que no llamas lo que era, notarios, registradores, que no nos acercamos. En este punto yo creo que hay que volver otra vez, como dice el hombre santo, el resto de Europa. ¿Qué pasa en el resto de Europa? ¿Cómo están retributivamente los jueces en Europa? Por encima de nosotros están, como mismo el doble que ustedes. Por encima de nosotros en retribución y por debajo de nosotros y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Que la diferencia es el triple de lo que cobraba. Y no es demás para la gente. En Grecia y también en Inglaterra es el cuatriple. No, en Inglaterra es el doble. En Grecia el triple es el ejemplo. Pero ahora se ha reducido un 60% de salario y siguen trabajando. Bueno, y a nosotros también, y aquí en España también. No, 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 cuando me pregunta eso, pues es difícil dejarse el dinero que gana uno cuando ve los programas que ve todos los días. Pero también es cuestión de dejarse el dinero todos los días. Tú ves la gente con salario de 800 euros con tres hijos. Nosotros ya lo vemos cada día. Me resulta complicado quejarme de verdad. Sí, pero yo creo que tampoco no es quejarse, sino es poner. La formación que tiene, el nivel tan alto de incompatibilidades que tenemos. Yo le digo, muchas veces el capitán de la Guardia Civil gana más que el juez, que puede volver a Camal, pero que no es la creencia que se tiene. Claro. En la época de vacas gordas, puede ser cualquier oficial de la Constitución a 3%. Sí, no, pero bueno, que no. Estamos hablando de 2.000 euristas, comparado con la media de la sociedad. Es un buen sueldo. Hoy en día, aunque no estamos los perros con la haciendo la comparación. Pero yo siempre he abogado por esto, no solo porque por la función, sino además porque mucha gente piensa que si usted no está bien retribuido, puede haber alguna causa loca que se dedique, por ejemplo, a la corrupción. Claro. Pero esto es lo mismo que los políticos, dicen que los políticos tienen que estar mejor pagados para evitar que los sobornos. Esta es la razón. Esto no es la razón de los funcionarios en España. No recuerdo corrupción de la empresa. Salvo Pascual Estivir, pero si es la misma razón. No, condenados por prevaricación, por suelo, pero ya le digo, a mí, la gente que me pregunta por la calle, ¿usted ha intentado alguna vez comprar? Yo voy a ser idiota. No me intentaba preguntar. Y todos los problemas acompañan, es que los casos que tratamos, un despido, una sanción, ¿a qué te van a comprar? Sí, pero Juan, por ejemplo, puede tratar temas de muchos millones de euros, ¿no? Bueno, sí, el índice de jueces corruptos es mínimo. Gracias a Dios. Yo creo que esto, gracias a Dios, porque que la justicia es tan importante que funcione bien, porque gracias a Dios que hay alguien que da la razón al que la tiene. Claro. Porque si no, entonces. Si no, imagínate cómo tenían los poderosos. Sí, porque normalmente, se van a ocupar y da igual que sea una multinacional o una gran entidad bancaria, y da el particular, muchos sin abogados o muchos con abogados. Si tienes la razón, se te da. ¿Ha castigado usted mucho a la banca con esto de la gente? Bueno, no, hubo varios tipos de procedimientos, son en general productos financieros de alta complejidad
que se comercializan de una manera incorrecta. No, no, el producto no es bueno ni malo, no se dice la verdad. No se dice, no se explica bien el producto, es decir, que estás arriesgando o adquiriendo productos de un alto riesgo. Por ejemplo, las participaciones preferentes eran productos perpetuos, que tú no recuperabas nunca el dinero, lo recuperabas a los 120 años. Entonces, claro, te daban un alto interés, pero en contrapartida tú dejabas de ser el propietario de esos, de ese dinero, de ese numerario. Entonces, del principal, claro, claro, dejaba de ser el dinero principal. Sí, sí, entonces sí. Se comercializó a gente mayor, a gente que no tenía un perfil. Y dice, bueno, en fin, hay normativa europea que regula la forma en la que las entidades bancarias tienen que comercializar esos productos, tienen que asegurarse de que el cliente lo entendió. Entonces, claro, con la documentación que se demostraba que había después, pues no era, era imposible que se entendiera. Yo después de haberlo leído y releído, no lo entendía. Y a mí no lo entendía. No, no se podía. ¿Cómo sería con el cliente? Con el señor, no, 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 era imposible que lo entendiera. Pero bueno, las entidades bancarias tienen unos servicios jurídicos muy buenos. Desde, y a otros productos, los cuales acaban, llegan al Supremo, y en el Supremo hay declaraciones muy importantes, porque bueno, pues las cosas tampoco son siempre claras, es decir, cada uno arrima las cosas a brina y son productos que, bueno, en fin, pero por eso, al principio, cuando yo estaba haciendo el programa, decía algo de las cosas a brina. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina la cantidad de gente humilde, pobre, que todos sus ahorros le invirtieron su producto o pago financieramente y que ustedes le han? ¿Eso es lo que ustedes pasan a vender? Cuando el juez se retrasa, cuando se pelea el fiscal con la jueza, pero estas cosas nadie las explica en la justicia. Para poder, es muy importante y yo quiero enfatizar que quede bien claro en este programa: los jueces no hacemos la ley. Porque, claro, dicen, este chico o este señor viola a esta niña y le han caído 25 años de cárcel, pero ¿esto qué es? ¿Qué es? Esto es una tomadura de pelo, este juez. ¿Quién es este juez? No, no, el juez lo que ha hecho es aplicar la ley. Y si la ley pone de lo máximo son 25, se acabó la broma. Y esto en todo, y este despido no han despedido por la tarde. Bueno, si la ley prevé que si la empresa disminuye ingresos de tal, o que sea una empresa millonaria como la Coca-Cola o cualquier otra, si la ley pone eso, el juez tiene que aplicar la ley. Pero es que no, y esto el ciudadano lo tiene que entender, que el juez solo aplica la ley. Y los medios no ayudan. Exacto. Me estoy acordando del caso de la Josefa. La señora de construyó la casa en un terreno ilegal, comete un ilícito, conoce un ilícito, y la juez le pone la pena mínima, es decir, lo mínimo que puede poner. Pero es que tiene una pena que es superior a 2 años de prisión. Y tiene que entonces, claro, uno oía en los medios de comunicación barbaridades de la juez que decían, unas cosas que decían. Esta juez que no tiene conciencia, no tiene nada. La juez no se puede inventar la ley. Porque si no prevalece. No puede dejar de aplicarla. Si te deja de aplicar, se va a la calle. Y a la cárcel. Entonces, la justicia lo que va a aplicar es la pena mínima en los límites que se establecen. ¿De quién es la culpa? Claro, produjo muchísima rabia ver a los políticos acompañando a esta señora a prisión. Sí. Políticos que durante 3 años no le habían encontrado una vivienda. Los mismos que tenían que buscarla fueron a acompañar a la cárcel criticando a la juez. Claro, a uno se le ponían los pelos como escarpias. Sí, como si fuera la juez la culpable. Claro, claro. Y nadie, y claro, ¿quién va a salir a defender a la juez? Es el último mono que había ahí. La culpa es muy negra y nadie la quiere. Y aquí, vamos a ver, en estos muchos casos de estos, siempre que han recibido han sido los jueces, ha sido el chivo expiatorio. Más de ellos que es uno. El chivo expiatorio, es uno en cantidad de casos. Y el juez no tiene acceso a medio de En el caso de la asunción de campos de los plazos, el juez era culpable. En los casos de violaciones que ha habido de estas desagradables, con ensañamiento, que los jueces estaban locos, que había puesto una pena muy baja, porque no era ley. Pero si en España no había nada de ley, otro caso, bueno, ahora sí, en aquella época. El caso de la vida agrícola, el señor que supuestamente ha matado a una de sus mujeres, que se está por Rumanía, que dijeron, lo he ido en la prensa, es decir, políticos, que habían hecho la reforma de la ley diciendo, a ver si el juez es con valor y le pone la cadena perpetua. La cadena perpetua no está prevista para casos como este. Claro. Solo es si es asesinato o agresión sexual. Sí, en este caso, aparentemente, no tiene
con este año no hay cadena perpetua. Pues oiremos a algún político que ha hecho la culpa al juez. Que ha hecho la ley echándole la culpa al juez. Seguro, seguro, seguro. Haciendo demagogia y populismo. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, esto también, como digo yo, en el escuadro le van las penitencias. Así es, sí, sí, sí. A mí no me da pena de la judicatura que no tenga un órgano de expresión que puntualmente explique con palabras y sea lo que está aquí ahora. ¿Qué pasa? Ese dato de Don Francisco que nosotros realmente, porque es la primera vez que vendo un medio de comunicación, nunca estuve en el medio. Muchas gracias. Pero claro, no tenemos posibilidad de explicar estas cosas, ¿por qué? Porque estamos trabajando, es un trabajo silencioso, callado en tu despacho, y bueno, puedes tener relación con los profesionales, abogados, procuradores que pasan por el tribunal, que sepan. Es interesante también ver cómo en las estadísticas de satisfacción es muy distinto el nivel de satisfacción de cuando se le pregunta a gente que está siempre en los juzgados, profesionales, abogados, procuradores, que a gente o bien que no haya ido nunca a los juzgados o bien que fue una vez. Entonces, claro, el trabajo de los jueces no es muy llamativo, no es silencioso, y también, claro, hay que estar tener en cuenta eso. Y antes de que nos diga un momento que bueno, que ahora tres patas tenía el ministro de la Junta de Hacienda, pues pero yo me acuerdo de la año que llevo un grupo de aquí, la preparo, la vez era la cantidad de escuelas que teníamos todas partes, para correr de un lado para otro, y siempre, y es que estaba de acuerdo con él, la jurisdicción social era la más mucha. Porque tú ibas, también lo de primera instancia, lo de mercantil, lo de menor y tal, pero tú ibas a los juzgados de lo social y era auténticamente una cuestión. Como nadie se lo va a decir, fue bastante como usted, que se consiguió para justicia. Bien, sí, vimos la calle. Y dado en cuanto pues están todos muy orgullosos. Sí, porque es una lucha que ha sido. A mí es una lucha muy dura, peleándonos con el poder político, con todos los poderes políticos que había, con la incomprensión de muchos de ellos, pero claro, cuando la gente se une, y en este caso estábamos unidos a los jueces, estábamos unidos a los abogados, a los poderes sociales, a los procuradores, pero en fin, los políticos fueron muy sencillos, hay que decirlo, ¿no? Los que estaban con el gobierno, pero la pelea con el gobierno de Román Correa, primeras páginas todos los días, y había que, bueno, hubieron muchas trampas que nos pusieron a hacer y tal, y estuvimos ahí muy coordinados por todos los jueces, por la Junta Personal. Estuvimos ahí como todos, como siempre, y gracias al ministro, que si no, yo creo que también hubiésemos estado, por lo menos la sociedad hubiésemos estado en el otro edificio que también conseguimos ahí, a base de el edificio, la verdad, es un, ha sido una. Ahora, por ejemplo, trabajan con un acierto. No nos podemos quejar de nada en cuanto a lo que es el edificio. Yo, vamos, eso, si lo compara con el resto de edificios judiciales que hay en. Más que nada por lo que había antes. No, bueno, sí, pero bueno, hay que hacer una comparativa con el resto de España. Usted es de Madrid, por favor. No saben cómo están Madrid los juzgados de Madrid, también todos los desligados y sin un incendio también el otro día, bueno, sin medidas de seguridad, sin desfibriladores. Nosotros tenemos un juzgado, vamos, unos juzgados que yo creo que son la envidia de toda España, mejor, muchísimo mejores que la Ciudad de Justicia de Barcelona. Y sobre todo yo lo veo, evidentemente no es muy cómodo estar por el otro día, pero son muy funcionales. Nos estamos, yo creo que ha quedado un poco. Bueno, voy a la sociedad, pero también como a para los profesionales, tampoco se tenemos nuestro material que No, claro que hay cosas que cambiar, por supuesto. Pero todavía hay que ir a los funcionarios, ¿no? Que son los que están todo el día viendo el problema del día a día. Que tenemos que ver, no estamos hablando de ellos, que tampoco. Claro, yo os lo iba a decir, que aparte del edificio, que es que por el fondo fuera de mí, los demás hay un capital en humano que es muy bueno. Realmente, el trabajador es muy trabajador. Sin funcionarios no hay nada, ponemos en valor. Son la pieza, el eje fundamental. Y nos van quedando ya casi 5 o 7 minutos de programa. Tenemos que ir terminando. ¿Cuánto? 8 minutitos nos quedan. Vamos a ir ya haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado. Pero a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, como últimas palabras en el programa de hoy, qué le daría, qué hay que hacer, aparte de lo que ya hemos hablado. ¿Qué ideas innovadoras pondrían ustedes en marcha para lograr no solo que la gente, la sociedad, conozca el trabajo y los valores en su justa medida de lo que hacen ustedes, sino qué medidas habría que tomar de cualquier índole para mejorar la justicia?
Yo vuelvo a hacer esto, vuelvo a centrarme ahí, que creo que es muy importante utilizar otros mecanismos para resolver los conflictos. Dos minutos. Que no vayamos a los juzgados. Vamos a establecer sistemas de mediación, que no tenga que intervenir la justicia, porque es un ahorro de dinero, es un ahorro de tiempo, es un ahorro de capital, de todo. Y un punto muy importante, que el ciudadano confíe en la justicia, que confíe en los jueces. Estamos aquí, se lo decimos, que confíe en nosotros. Nosotros somos funcionarios públicos, que nuestro único objetivo es hacer buen nuestro trabajo. Que se olviden de que estamos sometidos a presiones. Nosotros somos personas mayores de edad, a nosotros es muy difícil presionarnos. Que confíen en nosotros y que nos ayuden. A ver cuánto veo una manifestación en defensa de la justicia. Me encantaría verlo, pero no morirme sin verlo. Hasta luego. Yo insisto ya en lo que he repetido hasta la saciedad y que, bueno, hemos repetido todos. El principal elemento que necesitamos son más medios materiales y más, y sobre todo humanos. Más medios humanos. O sea, más funcionarios y más jueces, ya puedes hacer cualquier tipo de modificación, que la justicia no va a mejorar. Luego, evidentemente, novedades también de carácter legislativo en aquellas jurisdicciones, sobre todo la penal, se dice que está hecha para robar gallinas, no para límites de ingeniería financiera. Una modificación en profundidad lo que son las leyes de funcionamiento criminal. Creo que la ley es un tipo de texto con algunas condiciones. Bueno, en la jurisdicción social, ¿qué decir? En todas. Hombre, vamos a ver, en la jurisdicción social los que saben es prácticamente imposible, porque leyes en materia de seguridad social hay más de 2000. O sea, una ley refundida, más refundida que hay ya, que es una ley de sitios refundidos, la ley de la seguridad social, es prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que en materia social, de la que me ocupa a mí, es una materia que está muy vinculada a la ley presupuestaria, ya problemas puramente presupuestarios, ¿no? Por lo tanto, el refundir la ley no lo considero necesario. En materia de social, la ley, yo creo que es la ley que precisamente es válida, pero insisto, yo creo que lo que yo puedo... Y aumentar las plazas de médico por ese capítulo, específicamente para lo social, o para lo civil. Hombre, vamos a ver, yo eso es fundamental. Porque el delito, por ejemplo, contable. Hoy en día está más. Bueno, yo eso, con los fiscales, yo lo existiría. De hecho, yo lo hago. Lo que pasa es que no me están dando contestación. La Inspección de Trabajo tiene un órgano en materia de contabilidad y de auditoría financiera que yo, en caso de despido de carácter objetivo, he remitido un requerimiento a la Inspección de Trabajo para que haga ese informe. La Inspección tiene ese trabajo y hay que informe para salir al paso. Pero eso no sería necesario, eso sería necesario un cuerpo de apoyo. A toda la medicina, pericial en todas las materias, periciales médicas, periciales técnicas, intérprete jurado. Sí. Y aunque fuera un cuerpo externo, incluso retribuido, no hace falta que fueran funcionarios. Incluso al principio, porque esto, evidentemente, teniendo en cuenta la crisis que estamos instrumentando y con la falta de renovación de plazas, crear un cuerpo de esto sería complicado. Pero vamos, sí, sería una buena solución. Bueno, yo voy a ser un poco más modesto. Mientras se implementan las aceptadas medidas propuestas por los compañeros, yo creo que habría que centrarse en lo que funciona bien, intentar explicarlo mejor, que funciona bien, que se hace trabajo, que se sacan las cosas para adelante, que se da la razón al que tiene, que se dar a conocer un poco más la justicia. Muchas gracias por habernos invitado, por tener la posibilidad de que pueda la gente darse cuenta de lo que hay por boca nuestra y no por boca no de por lo que no te lo cuenten otros, o que te lo cuente tu abogado, o que te lo cuente el político, o que te lo cuente. Entonces, mientras esas medidas se implementan, pues desde por lo menos lo que funciona bien, intentar explicarlo mejor. Claro. Y de ello estoy muy bonito. La última reforma de la ley de poder fiscal, bien, normal, mala. Creemos que la última, la de julio, es fundamental que el Consejo General de Poder Judicial, los 12 y magistrados, que estamos los costes. La asociación viene sosteniendo esto desde 30 años y creemos que es la única forma de acabar con la autorización de la justicia. Eso es todo. La única manzana es la única. Los jueces son dirigidos por personas que no nombran los jueces. Sí, esa es otra. Esa es la politización de la autorización de los jueces y magistrados. Esto no es corporativismo, es sentido común. Ahora hay un caso de corrupción en la cual hay magistrados
que en su día fueron propuestos por un partido para ocupar unos cargos. El día que elijamos los jueces a nuestro gestión de gobierno, esto no pasa. Esa es una de las cosas que se me hizo corte, ¿no? Ustedes sean los destinatarios de sus propios errores y además están dirigidos porque no lo es. Los abogados son quienes son los abogados de Alepo. Claro, exactamente. ¿Quién lo elige? El político de turno. Y el presidente del colegio de médicos. Sí. ¿Quién lo elige? Está totalmente lo mismo ahí. Por sin razón. Pero ya saben, tanto yo voy más, tanto PSOE como el PP no han querido cambiarlo nunca. Más que eso, voy a que el día que consigan la independencia, Vamos a hacer un programa, ya le han ganado un programa con fuerza. Con otro día hablamos con los tribunales superiores, otro día hablamos con la audiencia, otro día hablamos de funcionarios de justicia para que la justicia sea conocida en profundidad y verán ustedes que será mucho más valorada. Muchísimas gracias, buenas noches y les espero el próximo jueves, si Dios quiere, para seguir aquí en la tarde de cualquier otro día. Buenas noches y hasta el próximo jueves.